Señor, abre mis labios. Presencia del Señor con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclamad al Señor, tierra entera, servir al Señor con entrad en su presencia con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. La mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel a venir a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llame a mi aflicción a tu siervo, hoy ningún hombre vivo es a muerte, en tu familia.
Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados.
Carta a los Romanos. Los padecimientos de esta vida presente, tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Seguro lo había dicho de
Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que, libres de todo temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina. Con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos esta Santa Misa por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Preparémonos ahora, dispongámonos a ofrecer este santo sacrificio, reconociéndonos con humildad y sencillez pecadores, necesitados del perdón, necesitados de la misericordia de Dios. Y con humildad digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija del Natán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel,
había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Amén. Sentados. Mis amados hermanos y hermanas, si ayer se nos decía que un árbol tiene que dar buenos frutos, y si no es mejor talarlo y echarlo al fuego, hoy se aplica la misma consigna a nuestra vida. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. No se trata pues de decir palabras piadosas, sino de cumplir lo que esas palabras prometen. No debe haber, mis amados hermanos y hermanas, divorcio entre las palabras y los hechos. La gente, dice el Evangelio, estaba asombrada de la doctrina de Jesús. Pero no basta el asombro. Hay que acoger la palabra de Dios, sembrarla y esperar que dé fruto. De lo contrario, todo será como quien quiere construir castillos en el aire o palacios en la arena. Jesús acaba su sermón de la montaña con esta imagen de los dos hombres que construyen cada uno su propia casa. Uno la construye sobre la roca y el otro sobre la arena. El ejemplo le sirve a Jesús para explicar que quienes escuchan y cumplen su palabra, es decir, todo lo que ha explicado en este extenso discurso del sermón de la montaña que ahora termina, construyen su vida sobre la roca, es decir, sobre unos cimientos firmes y consistentes. Evidentemente que el que construye sobre roca es calificado de prudente, mientras que el que construye sobre la arena es calificado como un hombre necio. Esta imagen, mis amados hermanos, es muy rica y tiene muchas aplicaciones muy concretas.
De hecho, todos estamos construyendo la casa que es nuestra vida. A la luz de esta palabra del Señor, preguntémonos, dejémonos cuestionar, interpelar, ¿sobre qué cimientos estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué valores? Porque cuando las cosas van bien, bueno, pues no hay ningún problema, todo perfecto. Pero cuando viene la lluvia, soplan los vientos, suben las aguas y van contra la casa, entonces se ve si la vida está bien cimentada o no. Jesús, mis hermanos, describe con detalles expresivos las consecuencias de tener la casa edificada sobre roca o sobre arena. La fe, evidentemente, es una roca firme, es una roca que da solidez, que da firmeza a la vida de los creyentes. Una fe viva, una fe existencial. Como dice el salmista, Señor, digamos nosotros, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú eres mi roca, tú eres mi baluarte. El Señor Jesús nos dice bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, mis amados hermanos, es preciso obrar, no solo hablar. Una llamada, una vez más, a la coherencia, a huir de la hipocresía, a llevar a la práctica lo que decimos en la teoría. El hombre prudente no es el que escucha estas palabras mías, sino el que las escucha y las pone en práctica y da frutos. La autenticidad, mis amados hermanos, la autenticidad es un gran valor. Se falta la autenticidad cuando no hay coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos, o entre lo que rezamos y lo que practicamos. Podemos decir y rezar cosas muy bonitas y después hacer y vivir cosas muy feas. Falta de autenticidad, mis amados hermanos, falta de autenticidad la descubrimos en todos los niveles de la vida, en el campo del comercio, de la política, de la familia, de la religión, del deporte, del trabajo. Pidámoslo ya al Señor, que nuestras vidas, que nuestras comunidades cristianas sean auténticas, sean coherentes. La imagen de la elección entre dos posibilidades que sugiere el Evangelio de las dos casas es antigua y tradicional. Recordemos la propuesta de elección que Moisés dirige al pueblo en el libro del Deuteronomio. Hoy pongo delante de ti bendición y maldición. La bendición si escuchas los preceptos del Señor tu Dios y los pones en práctica, si haces lo que hoy te mando. Maldición si no escuchas los preceptos del Señor tu Dios y te desvías del camino que hoy te estoy marcando, y si te vas detrás de dioses extranjeros. Mis amados hermanos, constantemente debemos estar haciendo en nuestra vida opciones. Cada día esta opción, y más hoy en esta sociedad tan plural, tan secularizada en la que vivimos, hay que elegir si queremos seguir o no el camino de Dios, el camino de Jesús, el camino del Evangelio, los valores del Evangelio. San Pablo nos recuerda en su carta a los Romanos que precisamente lo que nos puede salvar es seguir el camino de la fe, esta fe de adhesión viva y existencial a Cristo. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, dice Pablo, sin distinción alguna, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo. El hombre es justificado por la fe.
Mis amados hermanos y hermanas, una buena ocasión, pues, para reafirmar nuestra fe cristiana, nuestra opción por el Evangelio, nuestro deseo de seguir el camino de Jesús en nuestra vida de cada día, nuestro propósito por construir nuestra existencia sobre los cimientos firmes que son la palabra de Dios. Nosotros escuchamos muchas veces las palabras de Jesús, pero no basta, no basta. Hasta decimos, por aquí me entra y por aquí me sale. Y no se nos queda nada en el corazón. ¿Cuántas veces los papás a veces preguntaban a los hijos, oye, ¿de qué habló el Padre? ¿De qué trató el Evangelio? Pues habló muy bonito, pero, pues no me acuerdo, no sé nada. Mis amados hermanos, si además intentamos poner por obra en nuestra vida esa palabra, entonces sí construimos sólidamente el edificio de nuestra persona, el edificio de nuestra familia, de nuestra comunidad. Si nos contentamos solo con escucharlas y luego a lo largo del día no nos acordamos más de ellas y seguimos otros criterios, estamos edificando sobre la arena. Estamos comportándonos como hombres necios. Jesús nos avisa, mis hermanos, Jesús nos avisa que si no se dan estos frutos prácticos, no nos valdrá recurrir a que hemos dicho cosas bonitas, a que hemos rezado, a que hemos profetizado en su nombre, a que hemos hecho milagros, incluso hemos expulsado demonios. Qué terrible escuchar un día, apártate de mí, no sé quién eres, no sé quién seas. Pero Señor, yo he predicado en tu nombre, he hecho milagros, he expulsado demonios, he hecho obras de caridad. Apártate de mí. Amados hermanos, nosotros mismos construyendo el futuro en falso, si no acogemos y practicamos y vivimos y encarnamos la palabra de Dios, nos estaremos abriendo nuestra propia tumba. A la corta o a la larga, vamos a la ruina. Uno en la juventud es libre de edificar su vida como quiera, pero si descuida su salud o sus valores humanos o la preparación cultural y profesional o se deja llevar de costumbres y vicios que al principio no parecen peligrosos, él mismo está condicionado a fracasar en el futuro. Terminemos, hermanos, nuestra reflexión preguntándonos, ¿sobre qué estoy edificando yo mi vida? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Sobre qué construyo mis amistades? ¿O mi vida social? ¿O mi vida de familia? ¿O mi apostolado? ¿Sobre engaños y falsedades? Y me extrañaré de lo que derrumbamientos que veo en otras personas o en otras instituciones, pues me puede pasar también a mí lo mismo. Pensemos en esto, meditemos, hermanos, esta palabra e invoquemos a la dulce Señora del Cielo, la Virgen siempre fiel, María, Madre de Dios, tú la que escuchaba y guardaba la palabra en tu corazón, enséñame, Madre, a esperar, a creer, amar y a guardar la palabra de Dios en mi corazón y hacerla fructificar. Amén. Pongámonos en pie para hacer nuestra oración universal. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo, diciendo con fe: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Todo. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos.
Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Para que Dios conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Que fortalezcas e ilumines a nuestros enfermos, especialmente a María de la Luz. Roguemos al Señor. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, ya que sin ti no podemos nada. Haznos fuertes con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia.
a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Mis hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanar.
oración final. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, aquí enfrente de Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. De pie. Oremos por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer. En conmemoración suya te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora a llevar en procesión al Santísimo Sacramento, allá a su capilla, donde estará expuesto para la adoración de todos ustedes. Ojalá que cuando pase Jesús Eucaristía, por donde se encuentran, se arrodillen, adoren, agradezcan este regalo. El Señor Jesús, que en la humildad y en la sencillez del pan se nos ofrece para llenarnos, para saciarnos, para darnos alegría en nuestra vida. Per votarme.
vida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la Gloria. Por nuestro amor.